Buenas noches. En nombre de la UISCA, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo soy la hermana Aniluca Pereira, coordinadora del Cuidado Católico Internacional para los Niños. Gracias por ser parte de este seminario web tan importante. Estamos felices de tenerlas con nosotras hoy. Este seminario está disponible en inglés, francés, italiano, español. Pueden elegir el idioma que prefieran haciendo clic en el icono en forma de mundo en la parte baja de la pantalla. Si quieren escuchar a las intérpretes únicamente sin la voz del ponente, por favor, elijan silenciar el audio original. Noten que el seminario web se va a grabar para referencias futuras. Antes de empezar, vamos a invitar a Dios a que sea parte de esta conversación para que esté presente entre nosotras y nos guíe en la dirección adecuada. Él es el que nos ha traído a este momento. Y para hacerlo, invito a la hermana Irma que a guiarnos en la oración. Hermana Nirmala. Gracias, hermana. Vamos a cerrar los ojos un momento y a tomar conciencia de nosotras, sobre todo los pensamientos más elevados. Le damos gracias a Dios por el día de hoy, por nuestras vidas, nuestra existencia. Recordemos hoy el pueblo de Israel, Palestina, Ucrania, Rusia y todos los que necesitan nuestras oraciones y paz, sobre todo los niños que sufren, que han perdido sus vidas. Al conectarnos a este seminario web, sabemos que se está llevando a cabo una sesión del Sínodo en Roma. Vamos a unirnos al universo para rezar esta oración a donde sea que estemos, porque esta oración se celebraba en todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Ante ti, Espíritu Santo, al reunirnos en tu nombre contigo solo guiándonos, siéntete, entra en nuestros corazones, acomódate en nuestros corazones, enséñanos el camino y cómo debemos seguirlo. Somos débiles y pecadores. No dejes que promovamos desorden. No dejes que la ignorancia nos guíe por el camino equivocado o que la parcialidad influencie nuestras acciones. Que encontremos en tu nuestra unidad para que podamos caminar juntos hacia la vida eterna y no desviarnos del camino de la verdad y de lo que es justo. Todo esto te lo pedimos mientras obras en todos los sitios y en todos los tiempos, en la comunión del Padre y el Hijo para siempre. Amén. Amén.
Gracias, hermana Nirmala, por guiarnos en esta oración para aquellos que son nuevos en nuestro seminario. Yo les doy una visión general. La Catholic Care for Children International es una iniciativa de la WISC. La WISC es una organización de miembros. Los miembros son las superioras generales de las congregaciones femeninas. Nuestra misión, la misión del CCCI, es ayudar a las congregaciones religiosas a hacer que su carisma de cuidado sea pertinente en este mundo. Esta es una iniciativa extremadamente importante de la WISC porque vemos que en todo el mundo que lo que está avanzando. Esto se informa de las ciencias sociales y los cambios y los marcos internacionales y nacionales legales, todo para alejarnos para alejar de las instituciones, acercar a las familias, los niños que necesitan cuidado y protección. En las estadísticas más recientes del Vaticano de 2020 hemos visto que hay casi 10.000 institutos patrocinados por los católicos en el mundo que sirven a muchos miles de niños. Vemos ahora un desarrollo alentador entre los religiosos y religiosas que se unen para mejorar el cuidado de los niños. Estamos particularmente animados e inspirados por los religiosos y religiosas en Uganda, Kenia, Zambia y Malawi. Están tomando el mando, guiados por las asociaciones nacionales para ser campeones de reformas del cuidado. Y juntos trabajan para alejarse de los institutos y aceptar y organizar soluciones en familias para los niños. El seminario de hoy, Vivir el Carisma, Reformar el Cuidado, se enfoca en un estudio que se llevó a cabo en cuatro países: Uganda, Kenia, Zambia y Malawi. Este estudio describe un cuidado de los niños patrocinado por los católicos en África Oriental. Usa datos de estos cuatro países para entender la situación de los niños que fueron separados de sus familias y viven en ambientes institucionales. Además, apunta a destacar los esfuerzos de religiosos y religiosas para crear unos entornos que se asemejan a una familia para estos niños que se alejan del cuidado institucional. Creemos que este seminario va a dar muchas intuiciones, ideas y va a iluminar esta transición abordando a los desafíos por este camino. Nuestros panelistas para hoy incluyen a tres líderes de CCCI de Uganda, Kenia y Zambia, así como los consultores que llevaron a cabo el estudio. Los van a conocer de aquí a poco. Kathleen Mahoney va a moderar el seminario de hoy. Kathleen Mahoney junto con la consultora Nicole Moran fueron las dos autoras de este documento importante, el retrato regional de los niños, y es la base de la conversación de hoy. Ahora invito a Kathleen Mahoney, la moderadora, a que tome el mando. Te paso la palabra, Kathleen. Gracias, hermana Niluka. Hola a todas, a todos, buenos días, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes hoy y ser la moderadora de este seminario web. Antes de empezar, les pediremos a los panelistas que se presenten y luego Nicole ofrecerá un resumen del retrato regional. Después de eso, vamos a escuchar a tres hermanas que guían en los programas del cuidado católico de los niños en Uganda, Zambia y Kenia, y van a compartir sus historias sobre cómo han progresado con este cuidado en sus países.
Vamos a dejar un tiempo al final para sus preguntas. Al avanzar, por favor, siéntanse libres de publicar algunas preguntas o comentarios que tengan en la chat. Por favor, tengan en cuenta que la conversación de hoy está siendo grabada y traducida. Y si no lo han hecho, pueden buscar el icono en la parte baja de la pantalla y elegir el idioma que prefieren escuchar. Todos los ponentes de hoy van a hablar en inglés y les enviaremos las grabaciones más tarde en inglés, español, francés por correo para quien no pueda escucharlos. Vamos a empezar con unas breves presentaciones de nuestros panelistas. Les vamos a pedir a los panelistas que se presenten. Una palabra antes que nada a Nicole Moran. Gracias, hola a todos. Estoy feliz de estar aquí. Me llamo Nicole Moran. Estoy en Irlanda y soy consultora sobre todo para las congregaciones religiosas. Y en los últimos 2 años he estado implicada con el cuidado católico de los niños. Yo llevé a cabo 2 evaluaciones en Uganda y Kenia con mis colegas Yukabika Borura. Y ahora recientemente, como dijo la hermana Niluka, escribí este retrato regional junto con Kathleen Mahoney. Es un gran placer estar con ustedes hoy. Gracias, Nicole. Ahora escuchemos a la hermana Francia. Gracias, Kathleen. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy la hermana Eufrasia Masica. Pertenezco al Instituto de las Hijas de Jesús y trabajo en el programa Cuidado Católico para los Niños en Uganda como directora. Y este es un programa que es parte de la Asociación de Religiosos en Uganda. Gracias, hermana. Y ahora pasamos a la hermana Dalvin en Kenia. ¿Te puedes presentar? Gracias, Kathleen. Buenos días, buenas tardes. Soy la hermana Delphine Mukwana. Mi congregación es Hijas del Corazón de María. Son la gerente del programa del cuidado católico de los niños en Kenia. Gracias. Gracias, hermana Delphine. El último miembro es la hermana Catherine, que está en Zambia. Gracias. Soy la hermana Catherine Polocoso. Pertenezco a la Congregación de los Pequeños Siervos de la Virgen María. Trabajo para la Asociación en Zambia de la Hermandad aquí en Zambia. Y trabajo en cada proyecto con el cuidado católico de los niños en Zambia. Soy coordinadora del proyecto. Muchas gracias. Gracias, hermana Catherine. Y yo me llamo Kathleen Mahoney. Vivo en Estados Unidos. Y recientemente me he jubilado. Me estoy acostumbrando a decir que estoy jubilada. Hasta hace poco trabajaba como una oficial de programas en la Fundación GHR en Estados Unidos. Es así que vine a conocer el movimiento de cuidado católico de los niños y ha sido un gusto conocer a la hermana Niluka y el equipo CSS en todo el mundo. Vamos a empezar ahora mirando más de cerca el retrato regional. Como puede describir la hermana, es un estudio del cuidado católico de los niños en Uganda, Kenia, Malambia y Zambia. Y vamos a analizarlo para un poco obtener ideas o reformas de cuidado. Pero antes que nada, vamos a escuchar a Nicole. Nicole, como alguien que ha estado profundamente involucrada para llevar a cabo este estudio. Y yo tuve el privilegio de ser coautora. Te pedimos si nos puedes ayudar a compartir algunas de las conclusiones clave de este estudio, sobre todo sobre la forma en la que la comunidad católica está cambiando el cuidado de los niños.
saliendo de las instituciones, yendo a un cuidado en la familia, y cuáles son algunos de los factores que ayudaron a los líderes a llevar a cabo estos cambios. Así que te damos la palabra a Nicole. Gracias, Kathleen. Estoy feliz de compartir algunas intuiciones. Al centro de este proyecto, como líderes y el equipo, están los líderes y los equipos en cada uno de los cuatro países en África Oriental. Uganda, que empezó este movimiento en 2016. Y luego le siguió Zambia, que empezó el programa en 2017, y Kenia en 2018. Este año, Catholic Care for Children se lanzó en Malawi, y en cada país, el programa de cuidado católico de los niños es un programa de la Asociación Nacional de Religiosos, y se forman como equipos de 3 a 4 personas con líderes, como las hermanas que están con nosotras, Eufrasia, Catherine y Delvin. Hermana Catherine, ahora quiero presentar unos datos sobre el cuidado patrocinado por los católicos en estos cuatro países, y quiero destacar los cambios que se han logrado hasta ahora y los resultados de estos cambios. El cuidado católico de los niños ha identificado en Kenia 145 programas e instituciones de cuidado de niños patrocinados por los católicos, 32 en Malawi, 43 en Uganda, 33 en Zambia, y vemos que casi todos los institutos, la mayor parte de los programas se identificaron, pero se sigue el mapeo. Y hay diferentes tipos de instituciones y programas en los cuatro países, pero lo que hay en común es que estos son institutos y programas implicados en el cuidado de los niños. Los institutos son residenciales, hay hogares para bebitos y para niños. Aquí en el segundo renglón ven el porcentaje, por ejemplo, en Kenia son el 88% de los institutos que son residenciales. En términos de instituciones, se puede decir que hay como un 15% de todos los institutos de cuidado del niño en estos cuatro países están bajo la sombrilla católica. Y aparte de institutos para el cuidado de los niños, también hay programas para el cuidado de los niños, por ejemplo, programas basados en la comunidad y actividades con las familias. Muchos son para fortalecer a las familias y las comunidades, para impedir que los niños se coloquen en los institutos y también para impedir una separación secundaria. Significa que si un niño regresa a la familia, asegurarnos que está seguro y que puede permanecer en la familia. Si miramos a los institutos y los programas, vemos que el 32% de los institutos y los programas en los cuatro países sirven a los niños y adultos con discapacidades. Y estos son, por ejemplo, pequeños grupos o centros de rehabilitación o escuelas anexas. En Kenia, por ejemplo, el 27% de los institutos y programas se ocupan de niños con discapacidades, 50% en Uganda y 60% en Zambia. La discapacidad es un motivo común, ¿no? Una razón común para colocar a los niños en los institutos, pero hay otros factores que tienen que ver con la supervivencia de los niños, desarrollo, protección y también relacionados con la capacidad de los padres de cuidar a los niños. Si vemos ahora quiénes son los dueños de estos programas e institutos, el 53% son de mujeres y el 8% son de religiosos hombres. Así que 36% son de diócesis y quién aprende
quien maneja, quien dirige estos institutos y los programas está muy claro. La mayor parte son dirigidos o manejados por religiosos, 8% por hombres y 76% por mujeres, de este 84%. Y las congregaciones manejan más programas de los que poseen. Si vieron en la filmina anterior, las mujeres religiosas poseen el 53%, pero gestionan el 76%. Esto es porque las diócesis no solo se basan en las ni en las hermanas para manejar sus institutos. Hay casi 10.000 niños en cuidado residencial patrocinado por los católicos en estos cuatro países. Más de 12.000, más de 10.000 niños están siendo apoyados en institutos y 5.000 niños apoyados a nivel de la comunidad sin estar en un cuidado institucional. Por lo menos hay 22.000 niños en un cuidado residencial católico que participan en los programas. Y decimos por lo menos porque no tenemos un número total de todos los niños en Kenia todavía. Luego, desde que empezó Catholic Care for Children, por lo menos 3.650 niños se han reintegrado con las familias, todos ubicados en un cuidado alternativo en Uganda, Kenia y Zambia. Y la mayoría de los niños se reunieron con sus padres biológicos o con parientes, y solo hay un pequeño porcentaje que se colocó en un cuidado exterior que fueron adoptados. La mayoría de estos niños que se reunieron con sus familias están ahora con los padres biológicos, los padres o los parientes. Los institutos y los programas ofrecen estos servicios indicados en esta filmina, por ejemplo, educación, escolarización, cuidado de salud. Entonces, si miramos al personal de quién trabaja en estos institutos y programas, vemos que entre 20 y 30% del personal en las instituciones y los programas son religiosos y entre 70 y 8% son laicos. Antes de que empezara este programa, se hizo una evaluación y encontraron que el personal tenía un bajo nivel de capacitación. La mayor parte del personal no tenía una capacitación formal en salvaguardia y otros, y pocos tenían una capacitación en obra social, en trabajo social. Para responder a la necesidad de mayores capacidades, también para responder a la necesidad de cumplir con los requisitos, Catholic Care for Children ha agregado una gran capacidad entre los proveedores de cuidado católico, más de 200 religiosos, sobre todo hermanas. 271 han emprendido estudios a nivel universitario en ámbitos sociales y más de 800 personas han sido capacitadas en prácticas de gestión o profesionales y más de 500 personas han sido introducidas a la salvaguardia de los niños. Ha habido también mucha otra capacitación, por ejemplo, cuidar por los discapacitados y también recursos para la movilización, lo que dio también mucho apoyo. Lo que es importante es que el personal de estos programas, por ejemplo, los gerentes de proyectos, gerentes de los casos, visitan a los institutos de cuidado de los niños regularmente para dar consejos y para seguir al personal en esta transición. Además de todo este desarrollo, también se hizo mucha concientización sobre la importancia de esta reforma del cuidado. Por lo menos 600 partes interesadas se contactaron, miembros de la comunidad, líderes congregacionales y también oficiales del gobierno y también el personal que trabaja en los institutos. A raíz de este desarrollo de capacidades y esta concientización y también el mentoring que se ofrece continuamente
de parte de los equipos. La calidad del cuidado en los institutos para el cuidado del niño está mejorando, alineándose a las normas nacionales e internacionales. Un ejemplo sería, por ejemplo, que más institutos están ahora registrados y cumplen con las normas de base. Cuando empezó el trabajo en Uganda, solo 10% de los institutos de cuidado del niño que participaban estaban interesados con el gobierno y ahora el 100% está inscrito con el gobierno. Las normas profesionales se introdujeron y esto puede ser, por ejemplo, un ejemplo sería que ahora se mantienen unos portones más fuertes. Lo que se observó es que las puertas de las casas estaban abiertas y ahora es el contrario, más niños se reintegran a sus familias. A consecuencia, mientras se están reimaginando cómo el carisma de cuidado puede encontrar nuevas expresiones, por ejemplo, en el trabajo o teniendo estas escuelas. Otro ejemplo es que de estas normas profesionales se ve en el mantenimiento de las actas de los documentos de los niños. Y lo que también se puede ver es que se están haciendo más esfuerzos para trazar a las familias desde el día en que entra el niño a los institutos. Vemos que los padres y los guardianes también están más implicados y se le da más atención al fortalecimiento de la familia. Y hay lazos más fuertes con partes interesadas diferentes, por ejemplo, el gobierno u otras organizaciones. Hay unos vínculos más fuertes en las comunidades. En la protección del niño y la salvaguardia son una parte integrante del cuidado de los niños y la capacitación en salvaguardia y protección del niño ayuda a que los institutos entiendan el vínculo con la reforma del cuidado y se mantiene siempre el mejor interés del niño al cuidar en los institutos, hacia la casa y también en la casa. Y para concluir, quiero destacar algunos puntos. Uno es Catholic Care for Children ahora está ofreciendo una plataforma organizada de colaboración para una participación y un aporte a este cuidado. Catholic Care for Children le ha dado a los religiosos y por extensión a toda la comunidad una identidad, una voz y una plataforma para la reforma del cuidado. Y podemos decir que el cuidado patrocinado por los católicos en África Oriental se está alineando con las normas y los marcos internacionales y nacionales para el cuidado del niño, como también la Convención sobre el Derecho del Niño de la ONU, las políticas nacionales, que todos piden que los niños estén en familias y no en institutos. ¿Qué es lo que ayudó a las hermanas a pasar de institutos a familias o un cuidado basado en la comunidad? Antes que nada, se trata de conquistar los corazones y las mentes. Es una condición clave. Hay que convencer a todos de la necesidad de este cuidado. En segundo lugar, desarrollo de capacidades que mejora la velocidad y la calidad de esta reforma. Luego, la importancia de colaborar en partenariado, en asociación. La reforma no puede ocurrir en forma aislada. Es demasiado complejo y se necesitan muchos asociados y se tienen que también implicar
organizaciones gubernamentales y de la misma filosofía. Y luego una necesidad es por el fortalecimiento de la familia y al mismo tiempo se atacan los motivos de esta separación. Este es un desafío, por eso se necesita un enfoque global para resolver estos temas. Luego, la mayoría de las instituciones no tienen financiación y este es un problema e impacta también el bienestar de los niños. Por ejemplo, si faltan los fondos, es difícil viajar para visitar a las familias para hacer evaluaciones. Es difícil tener dinero para también hacer visitas de seguimiento una vez que el niño se ha vuelto a unir con la familia para ver cómo está el niño. Y el último punto es la fundación es el carisma. Otro punto fundamental es el carisma de las congregaciones, el ser y el hacer de los religiosos. Y las llamadas de las hermanas, el carisma les anima a cuidar a los niños fuera de los institutos. Para resumir, lo que impulsa este cambio se trata de conquistar los corazones y las mentes, desarrollo de capacidades, colaboración, asociaciones, fortalecer las familias, movilización de recursos y el carisma como un fundamento. Y termino mi presentación con esta filmina y les agradezco mucho por su atención. Gracias. Gracias, Nicole, por este resumen de este informe. Si quieren consultar el informe completo, pueden visitar el sitio web de CCCI. Y ahora pasamos a la hermana Eufrasia en Uganda. Hermana Eufrasia, Uganda ha hecho unos grandes pasos para reintegrar a los niños con sus familias y también están empezando a evolucionar, a cambiar los modelos del cuidado. Quisiéramos preguntarle, ¿cómo pudo CCCI conquistar estos corazones y esta mente y convencer a las personas que este cambio realmente era necesario, que era el mejor interés de los niños? ¿Y cómo han equipado a las hermanas y los otros trabajadores para que pudieran emprender esta transición? Hermana Ofrecia, le paso la palabra. Gracias, Kathleen, una vez más y bienvenidas y bienvenidos a todos a nuestro seminario de hoy. Este tema en particular, conquistar a los corazones y las mentes, el cuidado católico de los niños en Uganda, es un programa de la Asociación Religiosa en Uganda. Y surgió, nació en 2016 cuando en la agenda de la reforma del cuidado se estaba enraizando en Uganda. Una de nuestras leyes era la ley sobre los niños, como se enmendó en 2016. La reforma del cuidado está guiado por el marco legal nacional que se opone a los niños que viven en este cuidado residencial y para que vivan en las familias donde sabemos que pueden alcanzar su potencial. Esto se puede remontar a la Convención del Niño de la ONU y las pautas de la ONU para el cuidado alternativo de los niños y la Carta Africana, entre muchos. Esta reforma requiere conquistar a los corazones y mentes de las partes interesadas para permitirles trabajar para el mejor interés de los niños. Vamos a tomar una definición operacional de conquistar corazones y mentes. Se obtiene la aprobación, el apoyo, se convence a alguien a estar de su parte si quieren lograr lo que quieren. Conquistar corazones y mentes literalmente significa que tuvimos que convencer a las superiores generales, las dueñas de los institutos de cuidado. Algunos institutos son de propiedad de los obispos.
teníamos que asegurarnos conquistar estos corazones para que juntos pudiéramos llevar a cabo esta reforma del cuidado de los niños. Estas categorías tenían unos temores y vamos a ver qué tuvimos que hacer para conquistar sus mentes y corazones. La primera categoría incluye los superiores generales y las hermanas religiosas. Las hermanas trabajaban con la inspiración del carisma para ocuparse de los niños vulnerables. Cuando pasaron las reformas y las pautas y entraron en vigencia, las hermanas se asustaron, pensaban que los carismas se estaban comprometiendo. Cuando pensaron en esta transición de residencial de los institutos de las familias, no podían creer que los niños que habían cuidado por muchos años ahora se les decía que estos niños tenían que regresar a las familias. Fue un shock y fue un shock para las hermanas porque algunos institutos habían existido durante más de 50 años. Tenemos a la Casa de Providence que llevaba más de 87 años existiendo, otros más de 50 años. Las hermanas se habían apegado a estos niños y ahora decirles que regresaran no fue fácil. Tuvimos que convencerlas de esta nueva ley y tuvimos que conquistar sus corazones para que nos apoyaran. Algunos institutos de cuidado del niño se habrían cerrado si no hubiésemos convencido a las hermanas porque estaban operando ilegalmente como dueños que ofrecen recursos para estos institutos desde la tierra a los edificios, recursos humanos. Tuvimos que asegurarnos de que estuvieran por nuestra parte, que aceptaran esta reforma, si debíamos seguir ofrecer cuidado. Necesitábamos su permiso y bendición, de lo contrario no podíamos hacer nada en estos institutos sin el permiso y bendición de los dueños. Y los dueños eran sobre todo los obispos y superiores generales. Otra categoría que tuvimos que convencer eran los administradores, trabajadores sociales y cuidadores. Estas son personas que trabajan en institutos de cuidado del niño a diario. También se habían apegado a estos niños. Se imaginan que han pasado muchos años con los niños y ahora llega el momento de decirles que tienen que volver a mandar a los niños a las casas. No lo podían creer y temían que los niños no estarían bien en las familias. También tenían miedo de perder sus trabajos, porque si los hijos iban a la casa, significaba que había menos trabajo, así que no podían dejar ir a los niños. Por tanto, tuvimos que trabajar para convencerlos que el cuidado, que la reforma era la cosa y lo justo. Y también tuvimos que decirles que los institutos se habrían cerrado si no cumplían. Entonces estuvimos trabajando duro para convencerlas a aceptar y a aceptar esta reforma. Tuvimos que trabajar muy duramente para convencer a los padres, los guardianes y las comunidades, preparar a los niños para regresar. También que hay que preparar las familias para que acojan a los niños y hay que evaluar si están en condiciones de ocuparse de los niños. Esta era se expresa la incapacidad de continuar con estas normas. Los niños estaban también acostumbrados a comida buena, a una atención escolar. Cuando hablamos con los padres, guardianes y las comunidades para decirles que los niños debían regresar, expresaron la incapacidad de mantener estas normas, pero tuvimos que trabajar para convencerlos.
Otra categoría de las partes interesadas que tuvimos que convencer fueron los niños mismos para preparar a los niños a volver a la casa. Y estos niños, sobre todo los que estaban en edad de razón, tenían miedo, imaginaban regresar a las mismas familias, mismas comunidades donde les ocurrió algo feo. Imaginen decirle a alguien que regresan a la casa, si en esa casa habían sido abusados. Tuvimos que trabajar mucho para preparar a los niños, convencerlos, decirles que estaba bien, que habíamos definido los factores y que las familias podían acogerlo. Esto significa llevar al niño para crear vínculos, para demostrar que la casa estaba segura. Todas las personas que abandonan a los niños tenían miedo de los peligros en la sociedad. Se imaginan a los niños. Ahora se imagina que va a vivir en una casa o que entonces se asustan de entrar a esta sociedad desconocida. Entonces tuvimos que trabajar muy duro para ayudarlos, convencerlos, hacer pruebas para vivir en las comunidades y de último tuvieron que cumplir. ¿Cómo podemos conquistar estas mentes y corazones? ¿Cuáles son las estrategias que usamos para conquistar sus mentes y corazones? Tuvimos que antes que nada interesarlos. Alguien tiene que interesarse en lo que tiene que cumplir. Si no está interesado, uno puede decir lo que quiera, pero no va a cumplir. Tuvimos que utilizar todas las palabras posibles y un medio fueron las ciencias sociales. Compartimos resultados de estudios que se llevaron a cabo, que enumeraban los efectos a largo plazo en los niños que han vivido mucho tiempo en institutos. Y también tuvimos que basarnos en la doctrina social católica, que las familias es lo que se necesita para la protección del niño. Como religiosos, según Dios, los niños deben vivir en la familia. También estamos usando la doctrina social católica, de que la familia es la unidad fundamental en la sociedad donde los niños crecen hasta su pleno potencial. Organizamos talleres en nuestros secretariados a nivel central. Fuimos a nivel regional para también implicar a los padres y los cuidadores. Movilizamos a través de líderes locales, los miembros comunitarios para concientizarlos sobre este cambio de cuidado residencial a cuidado comunitario. Muchas veces usamos el radio para que las mujeres que no se habían enterado por otros canales, por lo menos se enteraran a través de los programas de radio para entender la importancia de pasar de un cuidado residencial a la familia. Muchas veces utilizamos lugares en que se hace el lavado. Sabemos que cuando las religiosas dicen algo, esto luego se puede compartir y tuvimos que también desarrollar capacidades. Muchas trabajadoras sociales no tenían la capacidad, los conocimientos, entonces hicimos un desarrollo de capacidades a corto plazo y a largo plazo. Las religiosas han estado capacitando trabajadoras sociales. No solo nos detuvimos en las religiosas, sino también miembros de la familia. También fuimos también a tratar de mejorar los hogares,
para cumplir con las necesidades. También ofrecimos apoyo espiritual y profesional. ¿Cuáles son los cambios que vimos? Hay un cambio de actitud hacia frente al cuidado en la familia. Más de 1.000 niños se han reintegrado. Los padres han vuelto a aceptar a los niños y este es un gran cambio. Apreciamos que los padres ahora han asumido la responsabilidad de sus hijos. Y luego, esto ha ayudado a las hermanas también a ofrecer un cuidado para el mejor interés del niño. Todos los niveles, los niños abandonados son los únicos que se pueden admitir. Y también se ha mejorado la unidad también entre institutos religiosos y colaboración con otros socios que no estaban ahí al comienzo, porque el instituto trabajaba en aislamiento. Y esos institutos que reintegraron muchos niños, ahora hay un plan bien claro para cambiar el objetivo de estos institutos para unos programas basados en la comunidad que puedan beneficiar al niño. Y todo esto porque hemos trabajado para convencerlos y hemos conquistado sus corazones. Gracias. Hermana Eufrasia, muchas gracias por haber descrito tantas cosas que han emprendido y la eficacia. Ahora vamos a escuchar a la hermana Delvin. Hermana Delvin, el gobierno ya ha anunciado en Kenia que está cerrando orfelinatos en los próximos 10 años y es un objetivo muy ambicioso y ya están empezando. ¿Qué es AOS, que es la Asociación de Hermanas en Kenia, y qué hacen CCCI junto con ellos para aportar, contribuir a este objetivo muy ambicioso? Gracias, Kathleen. Sí, el gobierno de Kenia tiene un plan estratégico de 10 años para reintegrar a los niños, a sus familias. Por supuesto, ya ha pasado un año, así que quedan 9. Las mujeres religiosas en Kenia, las asociaciones de hermanas, empezaron el recorrido de reformas del cuidado en 2018. Fue un momento en que el gobierno ya había abolido, eliminado la inscripción, la registración de estos institutos caritativos para los niños. Los institutos inscritos. A los institutos que estaban inscritos se les pidió que empezaran a reintegrar a los niños a sus familias. También a través de los programas del cuidado católico para los niños se han unido los superiores congregacionales, los institutos caritativos, administradores y han creado una conciencia de reforma del cuidado. Les hemos pedido que tomen el mando, puesto que son tomadores de decisiones en cuestiones de las congregaciones. Y a través de esto hemos conquistado sus corazones y mentes, y todos han aceptado estas reformas. Apoyamos a las congregaciones de las hermanas para desarrollar las políticas de la protección del niño, sobre todo las que tenían un carisma de cuidado sin marco legal. Esto era para asegurar que los niños y las congregaciones estaban operando dentro de las normas de cuidado. También unimos a todos los administradores de CCSI, de congregaciones de hombres y mujeres en esas diócesis. Hemos creado una sinergia de una reforma de cuidado de entre 145 CCIs en todo el país. Hemos seguido desarrollando las capacidades de las trabajadoras sociales, cuidadores y administradores en muchos cursos para apoyar las reformas. Al parte de la capacitación que ofrecemos,
incluye la gestión de la reintegración, la protección del cuidado y la transición de los niños con discapacidades, documentación, asesoramiento, trabajo social, movilización de recursos y donaciones. Los administradores escucharon, aprendieron cómo planificar para cambiar el objetivo de sus estructuras. Los niños también se ayudan los niños a entender que la familia es el lugar ideal para crecer, así para y también promover la reforma a través de deportes y artes para asegurar que los niños entiendan que la participación es un punto clave. Un total de 29 hermanas se han recibido con diplomas y certificados en trabajo social y ahora están haciendo cursos superiores en la Universidad de África Oriental. Además, 9 hermanas se recibieron en derechos de niños sostenibles y cuidado post-institucional. Es un curso de certificado desarrollado con la Universidad de África Oriental para ayudar a las hermanas a acelerar la reforma del cuidado. También estamos finalizando el desarrollo con la universidad para atraer a muchos estudiantes para que se capaciten en la protección del niño en el interés de la reforma del cuidado. Y esto es para preparar a la reforma y para lograr el objetivo de un cuidado holístico basado en la comunidad y la familia con más de 2 niños reintegrados a sus familias. La Asociación de las Hermanas de Kenia también ha pedido a la CCI para crear un marco legal necesario también para renovar sus instituciones con los servicios nacionales. Les enseñaron a la salvaguardia y el cuidado de los menores y les ayudaron a crear las bases de datos y para la gestión de los niños. También hay una base de datos centralizada en la asociación que está en línea con los procesos gubernamentales para apoyar a la adhesión del CCI a los requisitos del gobierno. Estamos colaborando con el gobierno del condado para concientizar la comunidad sobre las reformas del cuidado. También los administradores de CCIs que son entrenados para sensibilizar a los padres sobre la crianza positiva para impedir que los niños se separen de sus familias y sus comunidades. Estamos a la vanguardia en esta colaboración con los miembros de las conferencias episcopales para conquistar los corazones y las mentes de los obispos de las conferencias episcopales en la región que han recibido la aceptación de los miembros. Muchas gracias, Kathleen. Hermana Delvin, muchas gracias por habernos compartido lo que has estado haciendo en Kenia, donde la reforma se está emprendiendo a nivel del gobierno y donde las hermanas ya están tomando el mando y guiando estos esfuerzos. Ahora vamos a Zambia, vamos a escuchar a la hermana Catherine. Hermana Catherine, desde el comienzo de CCCZ en Zambia, has estado trabajando muy de cerca con otras partes interesadas y has hecho unos programas pilotos muy completos para llevar a cabo la transición de los niños a sus familias. Vamos a ver cómo CCCZ trabaja con otras partes interesadas y socios para asegurar que los niños puedan crecer en familias seguras. Gracias, Kathleen, y bienvenidos a nuestro seminario. Jesús, nuestro modelo es el que dice
es el que nos da el ejemplo de cómo podemos trabajar en colaboración, en asociación con los demás. Cuando él nombró a sus 12 discípulos y después de haber nombrado a sus 12 discípulos, Jesús les dijo que nunca tuvieran miedo. Es lo mismo para nosotras al responder a estas reformas del cuidado. No tenemos que temer. La movilización de recursos es muy importante en la transición de los niños de las estructuras de cuidado a sus entornos de familia o semejantes. La familia es el mejor sitio para que crezca un niño. Y también está animado por la doctrina social católica. Una reforma no se puede hacer en aislamiento o no puede ser la obra de solo una congregación. Requiere un enfoque más amplio. Como dice un proverbio africano, dice, si queremos ir lejos, hay que caminar solo, pero si tenemos que lograr un objetivo, tenemos que trabajar con otros. Y esto es lo que estamos haciendo en Catholic Care for Children aquí en Zambia. Catholic Care está trabajando con otros socios y otras organizaciones para volver a integrar a los niños, a sus familias o entornos de familia. Los asociados comparten sus especialidades para asegurar que el familia se vuelva a acoger en su familia y que esté seguro. Los asociados en este cuidado católico, nosotras y la Asociación de las Hermandades también trabajamos en servicios católicos, en Save the Children y alianzas con todos en Zambia. Estamos trabajando con un gobierno y también con donantes. Save the Children Internacional se ha especializado en crianza positiva. Cada vez que necesitamos estas capacidades de crianza positiva para nuestros padres, para los guardianes, para los cuidadores en los institutos de cuidado, para facilitar esta especialidad. Las alianzas se especializan para identificar y capacitar a las familias que se interesan. Entonces, en caso de nuestra facilidad, nuestras estructuras para hijos que tienen que ir a la adopción, pedimos alianzas con todos en Zambia para facilitar la actividad. Y nosotros, como asociación, estamos especializados para asesorar a los niños y también para servir a la comunidad. Entonces, en caso de que alguien se interese en sus servicios, nos pueden llamar para que facilitemos el cuidado de los niños en su familia. En Zambia, los niños que están en nuestras estructuras, el gobierno asegura que las estructuras cumplan con las normas del gobierno. El gobierno asegura que las estructuras tengan la política y que puedan seguir las políticas. El ingreso de un niño a una estructura siempre empieza con el gobierno. El gobierno identifica una estructura donde pueda ir este niño. La estructura se vuelve custodia de ese niño.
cuando se trata de monitorar las diferentes actividades para que ese niño regrese a esa familia para asesorar y para asegurar que el caso de eso ya muy mal, pido disculpas, prosigue muy mal. Trabajo en colaboración con el gobierno. El gobierno debe monitorear las actividades y asegurar que el niño esté en seguridad y que se pueda cerrar el caso. Como se ha dicho, la reintegración de un niño es muy costosa. Necesitamos donadores para hacer una evaluación para esta actividad de actividad. Otras estructuras con las que trabajamos son las líderes congregacionales. Estas estructuras son propiedad de las congregaciones religiosas. Así que todos los años tenemos una reunión con todos los líderes religiosos para tratar unos temas, para hablar de la importancia del cambio, para cambiar la forma de cuidar a otro nivel, a nivel nacional. Empezamos nuestras conversaciones con los obispos. A través de ellos queremos llegar a comunidades cristianas pequeñas. Con este arreglo queremos crear unos mecanismos con estas capacidades. Le pedimos a las estructuras que hagan un mapa, porque muchos recursos se encuentran en la comunidad. En la comunidad, las hermanas están trabajando a nivel de la base en una estructura reconocida por el gobierno. Estas estructuras ayudan también a identificar las posibles familias donde puedan ir estos niños. En las comunidades encontramos muchos cursos. O sea, las estructuras deben ofrecer educación a estos niños. Tienen que trabajar con las escuelas para ayudar lo que necesitan estos niños, ayudar a apoyar las necesidades de los niños. También trabajamos con los líderes y líderes de diferentes iglesias. Aparte de trabajar con estas estructuras, también trabajamos con las unidades de protección para tener apoyo también a nivel legal. Como Catholic Care for Children en Zambia, hemos continuado a trabajar con líderes espirituales. Estos líderes espirituales nos ayudan a ofrecer apoyo espiritual para los niños. A los niños, antes de que se lleven a la casa, se preparan. No podemos lograr nuestro objetivo sin implicar a los padres o las familias de las que proceden estos niños. Como programa, estamos trabajando con diferentes familias de los niños que están en las estructuras de cuidado de los niños. En cuanto un niño entra a una estructura de cuidado de los niños, como estructura, animamos a los directores de la estructura a desarrollar una relación. Y esta relación se lleva a cabo a través de una interacción con la familia. Y también animamos a las estructuras
a visitar frecuentemente a las familias y asesorar a las familias sobre los motivos de la separación de estos niños. Si necesario, también animamos a que los niños vayan de vacaciones para que un niño pueda familiarizarse con la familia y el entorno. En todas nuestras intervenciones, el niño es un actor clave. El niño se implica dependiendo de la edad. Nuestras intervenciones siempre son en el mejor interés del niño. La voz del niño se considera en todas las decisiones y el niño se prepara a través de asesoramiento. Gracias por la escucha. Hermana Catherine, gracias. No, los participantes han escuchado a tres hermanas sobre cómo han podido trabajar con muchas partes interesadas para esta transición de estos niños hacia las familias. Han visto cómo desarrollan las capacidades, sobre todo entre hermanas, a través de capacitación en obra social y cómo han estado conquistando corazones y mentes. Les vamos a dar un minuto más. Vamos a dar otra vuelta para escuchar a las hermanas. Estamos un poco tarde, así que vamos a pedir a las hermanas que sean breves. Desde la perspectiva de ser una hermana y miembro de un instituto religioso y ser parte de una comunidad de fe, ¿pueden ofrecer sus reflexiones a partir de esa perspectiva sobre el trabajo que están haciendo con los niños? Creo que vamos a empezar con la hermana Catherine y les pedimos algunos pensamientos antes de pasar a las preguntas. Mientras tanto, si quieren hacer preguntas, pueden colocar sus preguntas en la chat. Vamos a escuchar a la hermana Catherine para unas palabras de conclusión. Gracias. Como religiosas, nos damos cuenta que tenemos el carisma del cuidado, este carisma. Cuando hablamos del carisma, es lo que el líder religioso transmitió cuando empezó este cuidado, pero cada uno tiene dones diferentes y es con estos dones que debemos de aportar esta bondad a las personas que estamos sirviendo, a responder a los tiempos en los que estamos, mirando los tiempos en los que estamos, nos damos cuenta que debemos cambiar este modelo de cuidado institucional centrado en la familia, porque la Biblia dice que la familia debería ser una unidad a la que pueda ir el niño. Queremos ver que este niño crezca en una familia de amor donde los padres puedan transmitir estos valores. Gracias. Gracias, hermana Delvin. Gracias, Kathleen. Para mí, leer los signos de los tiempos significa que las religiosas, los religiosos deben escuchar cuál es la llamada de Cristo hoy, cuál es la voz de los niños vulnerables que en las últimas décadas se alejaron de las familias, pero ahora se trata de cuidarlos dentro de sus familias y comunidades. Esto simboliza el carisma del cuidado de las personas consagradas. Esto significa que el carisma del cuidado es más exigente. El apostolado de la familia es una necesidad de los tiempos. Por tanto, mucha de la evangelización de la familia como instituto que da vida se da la vida a través del cuidado y el amor, a lo que los religiosos deben responder fortaleciendo las familias. Gracias, Kathleen. Gracias, hermana Delvin. Y una última palabra de la hermana Eufrasia.
Estás silenciada. Gracias, Kathleen. Como religiosas hoy, creo que cuando vemos a los efectos a largo plazo de los niños físicamente, socialmente, estamos haciendo más daño que bien si están en un cuidado residencial. En el pasado, solo cuidamos a los niños en cuidado residencial, pero hoy, en base a los signos del tiempo, nuestra expresión de carisma, ahora imaginen salir, ir a las familias, lo que no se hacía en el pasado. Solo teníamos a los niños cerca, dentro de nuestros límites, pero hoy debemos de salir, preparar a la familia antes de que se tome el niño. Así que damos un trabajo pastoral más que antes, de lo que estoy orgullosa. Podemos salir de nuestras casas e ir hacia las familias para prepararlas, asesorarlas, apoyarlas económicamente para que puedan volver a acoger a las familias. Y llamo a mis y le digo a mis religiosas que hacemos más daños guardando a los niños en cuidado residencial, en vez de devolverlos a sus familias. Gracias, hermana. Una pregunta sobre el trabajo con religiosas y las congregaciones. La pregunta se le hizo a Zambia. Al trabajar con las congregaciones, ¿han sentido resistencia o desafíos trabajando con las congregaciones en sí? Sí, gracias, Catherine. Los desafíos siempre están, incluso al momento tenemos desafíos con ciertas congregaciones que sienten que al sacar a los niños de las instituciones estamos escapándonos del carisma. Entonces estamos caminando con estas congregaciones. No es fácil decirles que hay que devolver a los niños, y lo que nos ayuda es la ley sobre los niños que entró en vigencia el año pasado, que le dice a los institutos que el tiempo máximo que pueden mantener a un niño son 6 meses. Entonces ahora estoy trabajando con las congregaciones para encontrar la mejor forma de volver a integrar a estos niños. Gracias, hermanas. Parece que se están dando apoyo a través de estos equipos, pero también recordando que hay nuevas leyes. Gracias, hermana. Una pregunta similar. ¿Qué tipo de enfoques han usado para conquistar a los corazones y mentes de los religiosos? ¿Cómo se conquistan los corazones y mentes de los religiosos? Gracias, hermana. En mi presentación decía que usamos como 3 enfoques. Uno, nos referimos al cambio global que viene con implicaciones legales en caso de falta de cumplimiento. En Uganda, el gobierno estuvo poniéndole candados a ciertas instituciones que no cumplieron. Es una forma que estamos utilizando para decir que a no ser que cumplan, la institución se va a cerrar, porque el gobierno apoyó a nuestra iniciativa. Así que conquistamos a los corazones diciéndole que si no cumplen, los institutos serán cerrados por el gobierno. Otra cosa, como religiosos,
Estamos citando a la Biblia. Hay mucha sensibilización. La sensibilización no es una actividad, es una cosa continua. Las superioras entran y salen. Cuando llamamos a los obispos y a los superiores generales y les informamos. Cuando compartimos los efectos de los niños en el cuidado institucional, vemos a los efectos que son diferentes del regreso a la familia. Bueno, hicimos, en pocas palabras, hicimos mucha concientización. Estás hablando además del gobierno. También son las ciencias sociales que han demostrado lo importante que es que los niños crezcan en familias. ¿Hay algo que quieren agregar sobre el trabajo con las congregaciones o tratar de convencer a los religiosos que a veces hay un cambio? Es un cambio difícil, pero es importante cambiar. ¿Algo que quieran agregar? Gracias. Por supuesto, la hermana Eufrasia ya contestó, pero uno de los puntos fundamentales es que hemos estado usando los casos de los cuidadores. Sus experiencias son fundamentales porque les contamos lo que ocurre y les pedimos que nos digan si están promoviendo la vida. Mirando la doctrina social de la iglesia, tenemos que promover los sagrados de la familia. Se dan cuenta y ven la importancia de ser parte de una reforma del cuidado y así conquistamos los corazones para que entiendan que tienen que hacer algo, que le están negando los derechos a los niños. Mejor expresar el carisma del cuidado. Gracias, hermana Delvin. Hay dos preguntas que se han publicado en la chat que son similares. Una tiene que ver con un periodo de tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el periodo para hacer esta transición y qué ocurre si no se mantiene ese calendario? La segunda pregunta es, imaginen que su país está bloqueado, las políticas de las familias no han sido aprobadas, que tienen un borrador desde 2019, solo es un borrador, las niñas se iban a la familias, pero la comunidad que decide. ¿Qué se puede hacer mientras tanto? Realmente se trata de si el país todavía no ha aprobado las leyes. ¿Qué ocurre si uno no cumple con las normas o si el país no tiene normas? ¿Algunas ideas sobre estas dos preguntas? Gracias. Quisiera contestar, por supuesto, el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que todas las personas cumplan, de que los niños sean cuidados y por eso tienen que dar un arco de tiempo para trabajar. Pero creo que para nosotros aquí en Kenia, nuestro gobierno nos dio un periodo para asegurar que no le hagamos daño a los niños. Empezó en 2017, 16, 17, 18 hasta ahora. Nos pidieron que fuéramos por 10 años, pero estos 10 años es un tiempo suficiente para que cualquier institución pueda crear lo necesario. Por ejemplo, animamos a los CCIs a asegurar
que el Okay. proceso de integración empiece desde el momento en que el niño entra a la institución, no deben de acomodarse hasta que el niño lleve 3, 4, 5 años en la institución antes de pensar en la integración. Sabemos que es posible porque los casos de los niños son diferentes. Hay niños cuyos casos se demoran poco, hay otros cuyos casos se demoran mucho, pero eso no significa que hay que apresurarse, porque recuerden que todo debe ser en el mejor interés del niño. Se trata de implicar a todos las partes interesadas para todos colaborar y participar en este recorrido para ver cómo los niños puedan regresar a su familia. Si no se está trabajando dentro de las normas, seguro que sí. Gracias, hermana. Conectado con una pregunta que está en la chat. Dice que los oficiales de los niños siguen remitiendo a los niños a un cuidado residencial. Pero si el gobierno toma en serio esta reforma, ¿qué podemos hacer para apoyarnos, para abrazar esta reforma? Vamos a darle un poco de. Vamos a ver cómo están ayudando al gobierno a nivel nacional o local para abrazar esta reforma. ¿Cómo se ayudan a los oficiales locales o nacionales? ¿Cómo ayudan a los gobiernos en esta reforma? Le voy a pedir a la hermana Eufrasia, sé que está implicada. Gracias, Kathleen. En nuestros oyentes, en el caso de Uganda es diferente de Kenia. Nuestro gobierno todavía no ha hablado de cerrar las residencias. Dicen que siempre va a haber emergencias. Por ejemplo, si un niño es abandonado en la puerta de una iglesia. Por ejemplo, si este niño está sin casa. Se propone dejar una sección de las estructuras para emergencias. Por ejemplo, si una casa acomoda 50 niños, se deja abierta una sección para 5 niños, pero el objetivo es mostrar unas actividades basadas en la comunidad. Con respecto a nuestro gobierno, tenemos la suerte de que hay apoyo, porque si tenemos a una congregación religiosa que no cumple con los requisitos, trabajan con nosotras como asociación para asegurarnos de que vayamos juntas a visitar a la superiora o al dueño de la residencia para llegar a un acuerdo. Pero al momento, casi el 100% de los religiosos en Uganda, aquellos que están inscritos o que son una asociación, están cumpliendo. Así que vemos más y más niños que se trasladan a familias. El gobierno apoya lo que estamos haciendo. Gracias, hermana. Tenemos una pregunta de cómo las congregaciones avanzan. Voy a esperar hasta que la hermana Niluka hable de su trabajo. Así que voy a mantener esta pregunta. Le voy a pedir a cada miembro del panel que digan una última frase, un mensaje. Y luego le damos la palabra a la hermana Niluka. Hermana Catherine, si estás lista, ¿puedes compartir tu última frase con las personas que están aquí participando?
Looks like Sister Catherine is going to have to take a Parece que. Gracias, Catherine. Gracias a nuestros oyentes. Reformas. El proceso es desafiante, pero el beneficio de ver al niño en una familia llena de amor es lo más importante, es más importante que el amor artificial que les damos a estos niños en estas estructuras. Esto requiere muchos esfuerzos de parte nuestra para asegurarnos de que se regresen los niños a los hogares. Gracias. Hermana Delvin, tus últimas palabras para los oyentes. El micrófono. Gracias, Kathleen, y a todos nuestros oyentes en todo el mundo. Lo que yo quiero decir es que la reforma del cuidado es posible, es muy posible, pero es un camino, es un proceso y requiere devoción, requiere unidad entre todos nosotros como partes interesadas y colaboración. Gracias, hermana. Las últimas palabras, hermana Eufrasia. A nuestros oyentes, también quiero resonar con que la transición de los niños de las estructuras a los hogares es posible porque hemos hecho esta prueba para llegar a eso. Hay que conquistar los corazones de las partes interesadas. De lo contrario, hay resistencia y no se puede tener éxito. Hay que ganarse los corazones de las partes interesadas para tener éxito. Son importantes en este camino de hacer regresar un niño a su familia. Gracias. Últimas palabras, Nicole. Gracias. Quisiera afirmar todo lo que dicen las hermanas y solo quiero decir que estar en este camino, desde que estoy en este camino con las hermanas en los últimos 2 años, estoy impresionada por el duro trabajo, el compromiso y muestran que es posible. Es un camino, es un proceso y cada niño tiene su historia, cada familia es única. No hay una solución única para todos, pero juntas es posible. Gracias, Nicole. Gracias a nuestros miembros del panel. Hermana Niluka, te doy la palabra. Gracias, Kathleen, por tu excelente moderación. Gracias de todo corazón a nuestros miembros del panel, hermana Delvin, Eufrasia, Kathleen y la consultora Nicole Moran. Y nuestra moderadora Kathleen Mahoney por haber aceptado esta invitación a participar en este webinar. Sus aportes han enriquecido la experiencia de nuestros participantes en este camino hacia la reforma del cuidado. Queridos amigos, hemos casi llegado al final de este seminario web. ¿Cuáles son los puntos clave de este seminario web? Nuestros ponentes han dado unas ideas de gran valor, enfatizan que la reforma es posible, que se puede lograr ganarse los corazones y mentes de las partes interesadas es esencial, así como cambiar las mentalidades para abrazar la novedad es el aspecto más fundamental y desafiante. Las personas necesitan las capacidades y para navegar en este sector. Una vez que tengamos estas capacidades, reconocemos el fortalecimiento de la familia como una solución clave en este problema. Este entendimiento nos lleva a entender que no podemos trabajar en aislamiento. Y destaca la necesidad de trabajar en colaboración con otras partes interesadas para encontrar una solución holística para los niños.
Gracias a los miembros del panel por haber compartido su experiencia y habernos iluminado hoy. Amigos, entendemos que tengan muchas preocupaciones al escuchar estas conversaciones y desafortunadamente nuestro poco tiempo no nos permite responder a todas estas preocupaciones. Les animamos a continuar estas conversaciones en sus círculos, ya sea con sus líderes, colegas que trabajan en institutos del cuidado u otras partes interesadas implicadas en el sector del cuidado. Si requieren apoyo o quieren conectarse con nuestros líderes, no duden en comunicarse con nosotras. Yo con mucho gusto puedo ayudarlas a establecer una conexión si lo necesitan. Como saben, CCCI está comprometida a apoyar la reforma del cuidado. Hemos creado una serie de cursos de capacitación en línea para ayudarlas a navegar en este momento. Les ofrecemos cursos en línea sobre lo fundacional, pasar hacia las familias y una familia para todos los niños. 5 grupos han terminado estos cursos de base en inglés hasta ahora. Hemos ofrecido los cursos únicamente en inglés hasta ahora. Para el futuro, el año que viene, hemos programado estos cursos 3 veces a partir de enero 2024. La buena noticia es que a partir del año que viene vamos a ofrecer los mismos cursos para los grupos de habla hispana. Para recibir informaciones detalladas sobre estos cursos, por favor visiten el sitio web CCCI y quédense actualizados a través de nuestras redes sociales. También tengo sus correos electrónicos y compartiré los datos de los cursos con ustedes cuando estén planificados. Nos damos cuenta que estamos en etapas diferentes en este camino hacia la reforma del cuidado. Necesitamos trabajar juntos para compartir y aprender. Los cursos de formación CCCI en línea son plataformas ideales para aprender, para compartir y para conectarse con los grupos de religiosos que siguen el mismo proceso. Les invitamos a participar en nuestros cursos para que se conecten con los grupos CCCI en todo el mundo. También nos encantaría escuchar sus experiencias y sus relatos e historias en este camino. Por tanto, gracias amigos y amigas por haber participado en este seminario web tan iluminador y tenemos muchas ganas de continuar las conversaciones de este tipo en el futuro. Gracias de nuevo por su participación y que Dios los bendiga o las bendiga. Bye bye, thank you. Hasta luego y gracias. Thank you. Bye, Luca. Thank you. 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 Thank you.